Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Sobre la pregunta que me hace sobre los trabajos que estamos realizando en la Comisión de Santiago de Caos, es prácticamente de acuerdo primeramente a un presupuesto que fue aprobado, entonces hemos comenzado a trabajar lo que es la segunda etapa del local institucional en Santiago de Caos. Estamos también ya con expediente y material para comenzar a hacer un canal revestido de 350 metros aproximadamente y lo que de emergencia se trata de que hace unos 20, 25 días atrás llegó la abundancia y perjudicó a un sector que es Humanique, porque las aguas se cargaron para la margen izquierda del Cariaga hacia abajo y llegó al canal Pongochongo y afectó al sector Humanique, la población. En vista de eso, hemos tenido que realizar unos trabajos de emergencia que hasta este momento estamos llevándolo a cabo con una excavadora y haciendo unos 2-3 enrocados para poder desviar las aguas que están al lado izquierdo, desviarla nuevamente al lado derecho y así evitar que nuevamente cargue y sea perjudicado el canal Pongochongo y perjudica a los pueblos de Santiago de Caba, ¿no? ¿A cuánto tiene el presupuesto que ha referido usted? Bueno, en este momento lo que de emergencia hemos tratado de hacer un presupuesto que le estoy pidiendo al ingeniero Swing, pero de emergencia me lleva a las máquinas el enrocado, porque hay tres volquetes que están cargando roca desde escope. Eso sí, sé que la hora de la máquina de los volquetes está en 155 la hora. En la máquina, bueno, no he sacado todavía el presupuesto porque estamos trabajando, pero también hemos realizado con la misma máquina, la excavadora, en el charco, en Santiago de Cao. Allá tenemos 3-4 canales que son botadores al mar de toda la población de Santiago de Cao, Chiquito y todo. Salen las aguas al mar. Todos los canales de la salida han estado bastante colmatados. No cabía ya agua. Había problemas en el charco, se estaba prácticamente lagunando todo. Entonces, con la máquina hemos tratado de hacer esos 4 canales, darle salida. Y hasta este momento, todo el terreno que han estado en agua están drenando ya porque todas las aguas han salido. Sí, está recién, eso lo hemos hecho hace 8 días, lo hemos hecho este trabajo en el charco. Ese caso de emergencia también no estaba en presupuesto, ¿no? Chicama.p, noticias del Valle Chicama.